se ha visto, ¿no?, esa imposibilidad material para poder ejecutar inmediatamente esa reducción que se ha emitido a través de la ley financiera y se nos ha comunicado a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Nuestro respeto, nuestra solidaridad, la crisis financiera, toda la crisis que está viviendo nuestro país, nosotros con seguridad, como administradores de justicia, como autoridades judiciales, la vamos a compartir, ¿no?, con todo el pueblo boliviano, con todo el gobierno nacional, siempre en un marco de respeto, de diálogo. Sin embargo, en los análisis hemos visto cuánto representa el presupuesto que el PGN, el Tesoro General de la Nación, otorga al órgano judicial. Es solamente el 0,52%, y la reducción impuesta hace que prácticamente tengamos que paralizar muchos servicios de la justicia. Ante esa dura situación, es que estamos pidiendo a través de una misiva al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que en un tiempo prudente, ¿no?, nosotros podamos primero internamente generar esa reestructuración. Como decía nuestro presidente del Tribunal Supremo, esa reestructuración, los ahorros que vayan a generarse deberían también ser invertidos en la creación de más juzgados para nuestra patria, ¿no? Tenemos a la fecha 1.099 jueces para 11 millones de habitantes en Bolivia, que es totalmente insuficiente, y la mora y la carga procesal es insoportable, insostenible. En ese sentido, pedimos esa consideración, ese respeto, para que la justicia siga funcionando de la forma más adecuada y pertinente posible. Entendemos que hay que refuncionalizar muchas de las actividades que se desarrollan en el área administrativa, que implicaría ser más eficientes en la administración de recursos, pero también necesitamos que se entienda que el órgano judicial en general, el servicio de justicia, es con seres humanos, y esas personas son necesarias, es insuficiente, hay una mora procesal alta. Se pide mayor eficiencia, mayor rapidez en la resolución de causas, y para que esto suceda se necesita que el personal del órgano judicial esté desplazado en los diferentes puntos de vida del país, y por lo tanto también tengan las condiciones para ir resolviendo. Por eso es que le pedimos al órgano ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que considere que los recursos de los que tiene a su disposición el órgano judicial de hecho son insuficientes. Este recorte significaría un gran impacto, teniendo en cuenta que además se necesitan cumplir muchas de las funciones que están en este momento ya sobrepasadas en términos de capacidades de atención, y precisamos que la población en esto nos colabore y entienda que se van a hacer los mayores esfuerzos para refuncionalizar adecuadamente, pero que entiendan que precisamos que esos recursos que son escasos y que de hecho es el menor en porcentaje con relación a cualquier órgano del Estado, el órgano del Estado, puedan ser repuestos al órgano judicial para que pueda desarrollar sus funciones en una medida lo más rescatable posible en términos de atención de causa, de atención oportuna y de resolución de los problemas, para que podamos tener una sociedad de paz.